Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este espacio de noticias de PTV hoy con el alcalde que ha estado cambiando braseros por radiadores. Son mucho más seguros y se evita el peligro de que se produzca un incendio. Son especialmente útiles para las personas mayores. El alcalde se ha reunido con sindicatos empresarios para elaborar un plan de trabajo con el que intentar rebajar las cifras del paro. Para este fin de semana les traemos dos opciones, Cirano de Bergerac en el Teatro Gongora o una ruta de tapas eróticas para celebrar el Día de San Valentín. El pasado viernes, en el reportaje de la semana, les hablábamos de los peligros de los braseros eléctricos, muy utilizados en estas fechas de temperaturas especialmente bajas y que suelen provocar numerosos incendios. Pues bien, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para cambiarles esos braseros por radiadores a las personas mayores que no tienen dinero para comprárselos. Primero se cambió el brasero de Picón por el eléctrico y ahora hay que cambiar las resistencias por estos radiadores térmicos. La razón es que son mucho más seguros, sobre todo para las personas mayores que tienen más dificultades para responder rápidamente ante cualquier percance provocado por el fuego. Hasta este centro municipal de convivencia de mayores, Ciudad Jardín, ha venido el alcalde para hacer los cambios a personas que no disponen de los suficientes recursos económicos. Es un gesto simple que puede evitar muchos disgustos. Creo que además el Ayuntamiento de Córdoba, eh, con ese apoyo y con esa, eh, ese impulso que se ha dado de la Delegación de Mayores, eh, que felicito a Blanca Córdoba por, por cómo lo ha gestionado, eh, pues se ha colocado como un ayuntamiento de referencia en, en resolver un problema muy concreto muy puntual no que es evitar el riesgo que supone eh, para las personas mayores que viven solas el frío y el brasero ¿no? que ha provocado muchos incendios ha provocado eh, mucha inseguridad y desgraciadamente alguna pérdida eh, de alguna vida humana por un descuido ¿no? Las personas a las que se les ha hecho el cambio son beneficiarias de la ayuda a domicilio del Ayuntamiento de la Capital. En total se entregarán 200 unidades que ha donado una fundación. La campaña de sensibilización también incluye charlas en los 14 centros de mayores que hay en la ciudad. Pues se ha conseguido el objetivo más importante, que es sensibilizar a las personas mayores de la necesidad de, de cuidar eh, eh, ...cuidar y, y tener una lucha contra las bajas temperaturas... ...como las que hay, más segura de la que se, te, se venía teniendo ¿no?... Más de 19.000 personas reciben ya algún tipo de prestación de la ley de dependencia en la provincia de Córdoba. El dato lo ha dado esta mañana la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que ha presidido la reunión anual del Consejo Provincial de Personas Mayores. Allí también ha destacado cómo en el último año ha aumentado considerablemente el número de usuarios de los centros de día. Las personas mayores cada vez se animan más a participar en las actividades que ofrecen los centros de día. En la provincia de Córdoba funcionan 27 de estos centros que dependen de la Junta de Andalucía y que ya tienen 73.000 socios. Allí realizan todo tipo de actividades como gimnasia, teatro, música, pintura o informática. También se celebran jornadas de convivencia. Estos espacios cuentan además con todo tipo de servicios como cafetería, peluquería, podología o comedor con tarifas reducidas. En uno de estos centros el de Poniente se ha celebrado este miércoles la reunión del Consejo Provincial de Personas Mayores, en el que están representados la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación, sindicatos, asociaciones de mayores y empresarios del sector. El reto es de momento mantener lo que se ha conseguido hasta ahora, porque día a día asistimos a situaciones en las que vemos que ...puede que con esta crisis económica se pueda producir cualquier retroceso... ...nosotros vamos a seguir manteniendo ese reto de mantener la calidad asistencial... ...de mantener las políticas de envejecimiento activo... Eh, ...y bueno sobre todo pues dar este, este foro ¿no? de, de participación... ...en la que todas las instituciones, ayuntamiento, diputación, sindicatos... ...y absolutamente pues todas las personas que estén representadas... ...pues también nos hagan llegar cuáles son sus reivindicaciones para este año 2012... Y, y seguir trabajando conjuntamente, que es lo que, lo que nos tiene que interesar a todos. A estas alturas, en la provincia de Córdoba ya hay más de 19.000 personas que reciben prestaciones de la ley de dependencia. En residencias de mayores hay 3.684 plazas concertadas. Hace ya una década que el Instituto Andaluz de la Mujer viene organizando unas jornadas para ayudar a la integración de las mujeres inmigrantes en la comunidad autónoma. En Córdoba, este año las jornadas se van a desarrollar durante este mes de febrero e incluyen, por ejemplo, foros de discusión sobre corresponsabilidad o talleres sobre violencia de género. Hace ya 10 años que la Asociación de Mujeres Vecinales se propuso ayudar a las inmigrantes a integrarse dentro de la sociedad en la que desarrollaban su vida diaria. Quieren que alcen su voz y que compartan sus experiencias con las mujeres cordobesas. Desde entonces organizan jornadas en las que no solo fomentan su autoestima y su formación personal, sino que también intentan concienciar a las autóctonas de la riqueza que les puede proporcionar relacionarse con ellas. Un factor muy importante, sobre todo para nosotros que nos movemos en el movimiento vecinal, es la participación y el asociacionismo de estas mujeres, porque eh, se ha constatado eh, en el día a día que estas mujeres pues siguen mm, haciendo mm, grupos con mujeres de, de, de sus mismos países o otras mujeres que vienen de, de países diferentes, pero no se integran en nuestra sociedad, no llegan a nuestras asociaciones vecinales, no llegan a las asociaciones de mujeres. Este jueves se celebrará el primer foro de discusión en el que una psicóloga les hablará a las mujeres de la necesidad de compartir las responsabilidades familiares para que puedan trabajar o disfrutar de su tiempo libre. Después habrá varios talleres en los que algunos especialistas abordarán temas como la violencia de género, la igualdad o el empleo, uno de los asuntos más demandados en ediciones anteriores. Este programa va dirigido específicamente a un colectivo de mujeres que se encuentra en riesgo de exclusión social se encuentran en riesgo de exclusión social, especialmente también, y están incidiendo sobre ella un doble factor de discriminación. Simplemente por el hecho de ser mujer o de ser inmigrante, están um, produciéndose situaciones de discriminación. Las jornadas están subvencionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer y se realizan también en otras provincias andaluzas como Almería, Granada, Málaga, Jaén o Sevilla. Más cosas, el equipo de gobierno municipal se reunió ayer con empresarios y sindicatos para organizar el trabajo que se va a realizar a partir de ahora para intentar crear empleo en la ciudad. En ese encuentro el alcalde les comunicó a los agentes sociales que en los últimos ocho meses han venido desarrollando una intensa labor para conseguir recursos. Se han evaluado medidas y se ha recabado el apoyo de la Administración Central para luchar contra el desempleo. También les comunicó que se va a poner en marcha un programa experimental para impulsar la creación de puestos de trabajo. La idea es colaborar estrechamente para sacar adelante medidas capaces de dinamizar el tejido productivo muy mermado por la crisis. Y creo que, que sacamos un, una serie de conclusiones muy claras. ¿no? La primera, que, que es necesario que sigamos en, en, colaborando para luchar juntos contra la lacra del paro, que tenemos que hacer una revisión de aquellas cosas que se puedan mejorar de anteriores experiencias que ha habido en, en la ciudad de Córdoba y que es básico conseguir una implicación mayor de otras administraciones que son las competentes en materia de empleo y que son las que nos gustaría que en este caso eh, hiciesen un mayor esfuerzo que el que venían realizando anteriormente. Desde que Edmond Rostand le diera vida, la obra Cirano de Bergerac ha sido traducida y llevada a escena en numerosas ocasiones. Ha sido el tema de varias películas, se ha adaptado a la ópera y se ha hecho incluso una comedia. Ahora este excéntrico personaje llega a la ciudad con un montaje 100% cordobés. Cirano de Bergerac fue uno de los más importantes escritores del 600 francés, una personalidad verdaderamente eléctrica. Era novelista, dramaturgo, autor satírico. Fue un libertino empeñado en liderar una vanguardia cultural, una nueva filosofía de vida. Fue por eso muy discutido, pero tal vez por eso también su vida da mucho juego a la hora de llevar la escena. Lo sabe bien José Antonio Ortiz. Y bueno, para mí una de los grandes retos y complicaciones era... Mantener teatralmente el nivel de fama que tiene cinematográficamente la, el Cirano de Bergeral, ¿no? ...eh... Bueno, como, como sabéis, en Monrostán eh, dijo una frase después del éxito que tuvo con Cirano, que fue que difícilmente superaría lo que había escrito. Y, y creo que llevaba mucha razón porque, porque el nivel. ...del texto teatral es impresionante. ¿no? Las compañías Uno y Teatro llevan ya casi dos años recorriendo la provincia de Córdoba con esta obra que se puede ver el sábado en el Teatro Góngora... El director ha querido mantener esa sorprendente combinación de prosa y verso del texto original. Lo que sí ha cambiado ha sido la escenografía en la que cada espacio, la pastelería, el convento o el teatro, está representado por una jaula. Federico Beñe da vida al protagonista. Girano, la verdad es que es una oportunidad que me ha dado José que, que yo no esperaba, vamos. De hecho, en un principio yo tenía otras labores dentro del, del espectáculo, pero es algo que no le podría agradecer nunca, porque es uno de esos personajes que tiene todo actor como en una peana, de algún día yo haré. Si yo pudiera hacer algún día, y mira tú por dónde, pues lo he podido coger por los pelos y quedármelo para mí. Por cierto, en el mismo escenario hará su debut un día antes la joven orquesta de Córdoba. Estos vinos con nombres tan sugerentes van a acompañar a unas ricas tapas no menos picantes. Será este fin de semana, en la primera ruta de tapas eróticas que se ha organizado con motivo del Día de San Valentín. ...y la idea fundamentalmente pues era tratar el día de San Valentín... ...pues olvidar un poco la cena esa romántica... ...de las que casi todo el mundo está ya un poco cansada... ...y hacerla de una manera divertida para poder ir eh, en este fin de semana... ...10, 11 y 12 de febrero justo antes del, de, bueno, de, el, de todo lo que será la festividad de, de San Valentín... ...pues hacerlo de una manera divertida y, y lúdica ¿no?... La ruta se puede hacer al mediodía o por la noche. Comienza en el torno de las Tendillas y va hacia el río. Se bifurca después hacia la Judería y San Basilio para terminar en el Arenal. A cada restaurante que participa, 10 en total, se le ha dado la opción de preparar dos o tres tapas. Eh, lo que pretendíamos era que esas tapas tuvieran nombres divertidos, jocosos y que, y que bueno, pues aparte estuvieran o bien por la presentación o bien por, porque llevasen algún alimento un poco más afrodisíaco, pues bueno, que dieran un poco de juego. Eh, esta ruta se ha creado pues, con ganas de, de pasarlo bien y que la gente pueda disfrutar de, del San Valentín. Entre las tapas a degustar el volcán del deseo, el Kama Sutra, los huevos de Cupido o las falditas de monja. Bueno, los huevos de cupido son unos huevos de choco que van braseados y, y con, una sal, con una sal de gamba, ¿no? Las falditas de moja sido una cosa muy espontánea y creo que lo vais a entender todo rápidamente, ¿no? Es otra cosa que, que unos mejillones al vapor, ¿no? Unos mejillones al vapor, pues, con un poquito de apio representan un poco lo que, lo que nos sugería eso, ¿no? La imagen visual del mejillón nos llevó allí, ¿no? A, a ese nombre, ¿no? Es en definitiva una forma diferente de celebrar el Día de los Enamorados. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer martes 7 de febrero. 9, 15, 21, 24, 26, 29. Número complementario 41, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 61.680 61680. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 9 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas en a moderado descenso y máximas con pocos cambios, rondando una máxima de 11 grados y una mínima de 3 bajo cero. Habrá heladas débiles a moderadas generalizadas y los vientos soplarán del este y nordeste en general flojos. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy en las noticias de PTV. Volvemos mañana, ya saben, a las 7 y media porque justo ahora llega el carnaval.